¡Mirad este! ¡Vamos, Diego! Cuando lo amas una persona, no sé, no hay palabras. It was Fan. Her name is Luciana Lopez. She gave an interview at the time to Argentinian press. She was 16. Sí, a mí Michael Jackson me encanta, me gustaba mucho, pero lo vi el viernes y me volví loca, me encantó. Sí. El viernes me enamoré. Me salió así natural, digamos. Natural. ¿Y cómo fuiste elegida? O sea, vos te presentaste, dijiste... No fue acomodo. Yo estaba ahí en la parte derecha, adelante, estaba con una amiga y le pedimos a uno de los que trabaja con Michael... si podíamos bailar, y dijo, bueno, después vemos. Digo, bueno, chau, ya está, ni ahí nos elige. Y bueno, después vino, habló con una chica, me empezó a señalar, y bueno, vino la chica, me preguntó la edad, el nombre, y me preguntó si quería bailar. Desesperada, no lo podía creer, y bueno, me llevó y le dijo unas indicaciones que tenía que hacer. ¿Cuáles son las indicaciones que ellos te dicen? ¿Qué es lo que tenés que hacer en ese momento? ¿Te dicen algo? Que suba y bueno, lo abrace y haga lo que quiera, que le diga lo que quiera. Claro, que te den un momento para estar con él. Claro. ¿Vos cuántos años tenés? 16. ¿Y de dónde sos? De Belgrano. Y las chicas, tus compañeras del colegio, supongo, se quieren morir, ¿no? Desesperadas, llegué al colegio, todas, Luli, no lo puedo creer, ¿cómo hiciste? No lo podían creer nadie. ¿Y tu mamá, tu papá, todos? Todos también, desesperados, no lo podían creer. ¿Y hace mucho tiempo que seguís a Michael Jackson, o sea...? Sí, a mí Michael Jackson me encanta, me gustaba mucho, pero lo vi el viernes. Ahí tenemos las imágenes, justamente. Y me volví loca, me encantó. I love you. Sí, ahí tenemos las imágenes de el cuando... El viernes me enamoré. Ahí fue cuando te enamoraste, ahí fue el momento. Marina, tenemos cuando vos te subiste al escenario y estás ahí junto a Michael. Ellos mismos están grabando el momento en el cual te le tiraste encima y no te le contabas nunca más. Además, bueno, escuchamos y se podía ver en las pantallas la sonrisa de Michael Jackson, ¿no? Él estaba como tentado también, ¿no? Con tu actitud. Sí, pero yo no lo pude ver más, no me acuerdo de nada. Quedaste choqueada. Le pregunté a las chicas de mi colegio, cuéntenme qué hice, porque no me acuerdo de nada, ¿no? No sé si te reía, no le pude ver bien la cara. Y te acercó el micrófono también para que vos le dijeras y vos ahí le dijiste I love you, viste como yo estuve escuchando. Me dijeron que lo dije medio romántica, medio I love you. I love you. Y además, bueno, él no podía cantar, ese era el problema, porque le había sacado el micrófono, no podía cantar porque habías ocupado su boca también. Ah, sí. ¿Y cómo era él? Por ejemplo, cuando acercaste a él tenía mucha pintura, estaba muy maquillado. Sí, estaba maquillado, pues, bueno, tenía que maquillar, pues. Pero no lo pude ver bien, la verdad que lo quería ver, pero no pude, pues él se alisaba. No ¿Y sé. Perfume tenía...? De mi color. Ah, bueno, también nos quedamos tranquilos. Entonces, bueno, Luli, felicitaciones. Bueno, gracias. Que tu sueño fuera realidad. Sí, aparte fue un sueño, porque el sábado soñé con él, de verdad, en serio. ¿Sí? ¿No pudiste dormir, no? Después de eso, de lo que te pasó. No dormí toda la noche y hoy... Choqueada. Bueno, Luli, te agradecemos muchísimo. Bueno. Because I just can't.